defensores de la Biblia. Hoy presentamos Pintado. ¿Ah? Ustedes fueron los elegidos. Pueden acercarse. ¿Qué está escrito? Es una Biblia. ¿Biblia? Sí, es una Biblia. El poder verdadero que existe está en ella. Vamos, tócala, Sara. ¡Espera! ¡Puede ser peligroso! No hemos sido elegidos para nada. Ah, Biblia. ¿Quién nos eligió? Ustedes lo merecieron. ¿No lo recuerdan? Sara protegió a Mateo. Lucas, tú decidiste intervenir para que lo dejen de maltratar. Y tú, Pedro, le dijiste cosas importantísimas a tu profesor. Sí, yo también te vi. ¿Y tú quién eres, eh? Un ángel. ¡Wow! La espada de la palabra, el escudo de la fe y la armadura de la justicia. ¿Somos superhéroes? Mejor que eso. Son defensores. Están protegidos por el poder más grande de todos. ¡El poder de Dios! ¡Toquen la Biblia! Yo la tocaré. ¿Tocar la Biblia? ¡Miren esto! ¿Qué es eso? Dios tiene un plan para ustedes. No deben tener miedo. Solo deben pedir. Ustedes tocan y la puerta se abre. Ustedes piden y reciben. ¿Será verdad? Voy a probar. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡De verdad funciona! Buenos días. Buenos días, niños. Vayan a su clase. Sí, directora. Sí, directora. Ay, otro día. ¿Mateo? ¿Eres tú? No digas que estoy aquí. Ven conmigo. ¿Por qué estás ahí escondido? Ay... ¡Ellos quieren atraparme! ¡Vamos, ven conmigo! ¡Yo te protegeré! Pero Lucas, eso no es una buena idea. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Vaya! ¡Es la armadura de la justicia! ¡Hola! ¡Buenos días, niños! ¡Buenos días, directora! ¡Ven, Mateo! ¡Continúa! Lucas, no es un buen día. ¡Ellos quieren atraparme! ¡Yo tengo que salir de aquí! Ay, será genial. ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Oh, no! ¡Están haciendo eso de nuevo! ¿Por qué quieren ser tan malos? El pintado va a quedar blanco. ¡Hoy él no escapará! No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Esa broma no es divertida! ¡Claro que sí! Porque no es para ti. No me interesa. Si se lo dices, te golpearemos. No, no lo harán. Se lo diré a la directora. Ah, vaya, vaya. Qué miedo. ¿Te gustaría que dijera que tu cabello es feo? ¿Y si todo el mundo te dijera gordo, Bruno, sería divertido? Sería divertido. Es solo una broma. Si solo es una broma, voy a contarlo. ¿Por qué? Él pinta... Mateo llora todos los días, ¿lo sabían? ¡Por culpa de ustedes! Es que es un llorón. Él está allí, vamos a atraparlo. ¡No! ¡Deténganse! Quédate detrás de mí, Mateo. ¡Oh, no es posible! ¡Deténganse ahora! ¡Toma esto! ¡No! Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Quiero conversar con ustedes. Todos a mi sala, ahora. Ustedes saben muy bien que no pueden hacer eso. El bullying es algo terriblemente feo. Estábamos jugando. Esto no es un juego. ¿En realidad quieren ser niños malos? No. ¿Que maltratan a las personas? No. Voy a llamar a sus padres. Disculpe. Ustedes serán suspendidos. Deje que se vayan. Todo está bien.
¿Estás seguro de eso? Uh-huh. Que esto no se vuelva a repetir. Está bien. Está bien. Así será. Mateo, si vuelve a suceder, avísame. Muchas gracias, directora. Vaya, ¿cómo él pudo ser tan bueno con nosotros? Sí. Mateo, ven aquí. Por favor, discúlpanos por hablar cosas feas de ti. Gracias, Marcos. Ustedes son mis amigos. Yo los perdono. Oh. Vaya, eso es tan lindo. ¡Qué bien que pudimos ayudar! ¡Sí! ¡Misión cumplida!